Hola y bienvenidos a mi canal, mis queridas muñecas. Para el video de hoy les traigo la rutina de mañana de mi chanchito Babe, que ahora está dormidito, así que lo vamos a despertar en un rato. Son las 10:30 más o menos, así que ya se debería despertar solito. Pero antes de empezar con el video, no olviden visitar los links que siempre les dejo en la descripción, que son mi Instagram, pelusita-fideos, mi Patreon, pelusita, mi tienda en Facebook, tienda pelusita, y mis grupos de Facebook, muñequitas de trapo argentina. Identifiquemos a nuestras muñecas. Y ahora sí, empecemos con el video. Bueno, ya son las 11 de la mañana y acá tenemos a nuestro amigo, el gatito de Inuyasha, que es como el papi adoptivo de Babe, ¿saben? Lo cuida mucho y ahora lo está despertando a la Midas. A ver si se despierta. Sí, ahí se está moviendo. Bueno, mientras se despierta, yo voy a ir a preparar las cosas para que coma su lechita, porque seguramente va a tener mucha hambre. Hey, miren quién está despierto. Hola, babe. Hola. Bueno, acá están los dos. Ahora vamos a sacar esta camita y le vamos a dar su mamadera. Vamos a poner esto aquí. A ver, Inuyasha, córrete. Así. Excelente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es darle de comer. Y le vamos a dar con esta mamadera un poco de leche. Babe es un chanchito muy chiquito, tiene 5 semanas y está en el proceso de destete, así que todavía no deja de tomar leche y está haciendo la transición a la comida sólida, ¿verdad? Cosito lindo. A ver si quiere tomar. Como toma, le gusta. Bueno, nuestro chanchito ya terminó de tomar su leche y ahora lo que le vamos a dar es una papilla. Los ruidos que hace. En jeringa. Porque esto le sirve para hacer la transición. A ver, babe. ¿No quieres? No, toma. Qué rico. Muy bien, eso es suficiente. Y ahora le vamos a cambiar su pañalito porque este es muy de nena, me parece. Y él es un niño. Su trompita. Vamos a agarrar aquí a ver qué tenemos. Acá tenemos un pañal. Oh, me olvidé de ponerle su baberito. Bueno, se lo voy a poner después, solo para las fotos. Y con esto lo vamos a limpiar. Él aún no usa pañal porque como está dentro de la casa, es lo único que puede usar para no andar ensuciándose a él y a los demás. ¡Ay, cosita! ¡Qué cosita más linda! Ahí vamos a limpiar un poco de papilla que le quedó. Oh.
No es precioso, es hermoso, es hermoso. Bueno, vamos a ponerle su pañal. ¿Cómo va esto? Así. Así. Aparte, este pañal le queda mucho más lindo. Aunque sea rosa y él sea un nene, a mí no me interesa porque le queda bonito. Ahí está, perfecto. Miren qué lindo. Ay, tan mono, es tan mono. Bueno, ahora ya comió, ya le cambiamos el pañalcito y lo vamos a cepillar un poco para que tenga todo su pelo bello y hermoso. Oh, y qué rico se siente, ¿verdad? ¿Te gusta, babe? Ay, es que no es una cosita súper mona, me encanta. Miren cómo mueve la trompita. Ay, cosito bello. Y Nuya está maullando porque también quiere ser la estrella del video. Vení, Nuyasha. Uy, se cae. No te caigas, babe. Ahí, toma, vos cepíllalo. Total, con esa lengua que tienen los gatos, se cepilla muy bien. Bueno, ahora los vamos a dejar ahí haciéndose mimos y después vamos a seguir haciendo otras cosas. No sé, por ahí Babe quiera jugar o algo. Bueno, miren dónde está Babe. Encima de Inuyasha, Pancho por su casa. Qué cosa seria este chancho, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es jugar un ratito porque Babe se tiene que mover un poco. A ver, Inu, andate más para atrás. Podemos jugar con esta pelota, mira. Mira, Babe, esta pelota le encanta a Babe y también a Inuyasha, pero Inuyasha no puede jugar. Ven, Inuyasha. Pobre. A ver, mira. Tu pelota favorita. ¿Querés jugar? No parece muy, esté muy animado. ¿No querés jugar? Ve. La nariz. ¿Qué haces? ¿Quieres jugar con la cámara? Ay, tiró todo. No, no, no. 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 Mira, me tiró toda la cámara. ¿Cómo puede ser posible? Muy bien, muy bien. Tome. Acá. No. Acá.
decís? Bueno, vamos a dejar que juegue ahí un ratito solo, porque ya se entretuvo con la pelota. Y nada, después vamos a ver qué hacemos, ya se me va a ocurrir algo. Porque normalmente su rutina de mañana es muy corta comparada con otros animales, porque él es más fácil de cuidar. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, al final no tuvimos mucho más que hacer. Ahora Brave está jugando en el suelo, está caminando un poco, estirando las patitas. Así que supongo que eso ha sido todo por hoy. Si les gustó este video, no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse para más videos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y déjame en los comentarios si te gustó la rutina de mañana de Chanchito Babe. Y eso es todo. ¡Chao! Dile adiós, Babe. ¿De adiós?